Buenos días, Gran Canaria. Buenos días, Lanzarote, a través del canal 28 de la TDT Insular. Buenos días también para la isla de Fuerteventura, a través del canal 43 de la TDT Insular. También un saludo muy afectuoso para los y las compañeras de canal 4 Tenerife y canal 11 La Palma. Un saludo muy afectuoso desde la isla hermana de Gran Canaria. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de la ciudad de Galdar, en la isla de Gran Canaria, y para ello tenemos a su concejal y portavoz del Partido Popular, José Luis González Mateo. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Bienvenido a esta casa. muchas gracias por la invitación y bueno, agradecer a Canal 13 Digital, a ti, Marian, a todo el equipo directivo y como no, a todos los trabajadores de esta casa. Coméntanos cómo está la situación económica del consistorio de Galdar, la ciudad de los Bueno, caballeros. la ciudad de los caballeros. Bueno, la situación económica es verdad que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Ha ido mejorando porque hay un plan de ajuste que viene desde otras instancias. No le ha quedado otra. No le ha quedado otra a este grupo de gobierno que entrar por la vereda, si realmente quiere unos presupuestos anuales y sobre todo si quiere realizar obras en el ayuntamiento. Pero sí que es verdad que nosotros todavía estamos esperando por aquella liquidación del año 2016, una liquidación donde solamente en fiestas gastaron 232 mil euros más el grupo de gobierno y que a día de hoy nosotros ya hemos presentado muchos escritos para que nos digan factura por factura en qué se gastaron ese dinero, porque inicialmente esa cuenta contable tenía 124 mil euros y finalmente vimos cómo al final de año, cuando se hace la liquidación, era por 155 mil euros. Hemos pedido explicaciones, porque no es una desviación presupuestaria en alguna otra partida de una necesidad urgente como servicios sociales o empleo. Es sobre fiesta. Pues a día de hoy hay una callada por respuesta por parte de este grupo nacionalista del PNR Nueva Canarias y de su alcalde a la cabeza. Y nada, nada quieren hablar, nada quiere responder sobre esas cuestiones. Desde aquí le enviamos al grupo gobierno y le decimos nuevamente que ya es hora de que no estén ocultando ni falseando ese tipo de facturas, porque nos parece muy grave que en el municipio de Galdar haya dificultades para que muchas familias lleguen a final de mes y sin embargo no gastemos muchísimo dinero en fiesta. Yo creo que no es el apartado correcto con el que se tiene que estar gastando más dinero de lo inicialmente presupuestado y esperemos que dé la cara de una vez por todas. Eso es lo que deseamos desde el Partido Popular de Galdar. Otro tema importante, José Luis, el hotel urbano. ¿Se va a gestionar? ¿Se va con dinero público o con financiación privada? ¿Cómo es este tema? Lo cierto es que hubieron varios empresarios en el pasado muy interesados en invertir en un hotel en el casco de Galdar. Y hubo muchas conversaciones con determinados empresarios para que esa inversión la realizaran desde el ámbito privado. A nosotros desde el Partido Popular de Galdar lo llevamos nuestro programa electoral, como también muchas otras formaciones políticas. ¿Cuál es la extrañeza nuestra? Que vemos que aprovechándose del FEDECAN y de otras ayudas europeas, pues el grupo de gobierno nacionalista quiere realizar un hotel urbano en el casco de Galdar. Hasta ahí todo bien. Bueno, todo bien si fuera desde el ámbito privado, porque con todas las necesidades y con todas las inversiones que hay que realizar en el municipio de Galdar, desde infraestructuras deportivas hasta otras tantas en servicios sociales, que se estén gastando un dinero público para hacer un hotel urbano. Y después otra de las preguntas que hemos hecho desde el Partido Popular, muy bien, realizamos el hotel urbano, ¿y quién lo va a gestionar? Porque no nos responden. Al parecer, debe ser que el grupo de gobierno tiene ya un equipo estructurado para llevar a cabo la gestión de este hotel. Tendrá que tener camarera, tendrá que tener recepcionista. Sería el primer hotel que puede gestionar un ayuntamiento sin ser de Las Palmas, que en su momento pues hay un convenio como el de Santa Catalina, pero creemos que un ayuntamiento como el Galdar, hoy en día con una gran deuda todavía que tiene, pues gestionar un hotel nos parece algo irrisorio. Pero es más, si al final deciden no gestionarlo el ayuntamiento y lo gestiona desde el ámbito privado, diríamos algo más. Oye, hacemos una obra que no va a costar 3 duros, que va a ser más de 1 millón de euros, para que al final, ¿quién? Lo gestione algunos amigos del señor alcalde.
En nuestro municipio de Valdar ya existen otros hoteles. ¿Qué pasa? ¿Que los demás no tuvieron la oportunidad de que el ayuntamiento le hiciera un hotel? Es que nos parece una aberración. Nos parece hasta una competencia desleal con otros hoteles que hay en el municipio de Valdar. ¿Por qué a usted sí se lo ha hecho el ayuntamiento y por qué a nosotros no? Y más, cuando ha sido de financiación privada, hoy en día, digamos que esos otros hoteles van a tener, pues, una competencia bastante feroz, porque este hotel va a estar enclavado en el casco de Valdar. Así son las circunstancias, pero es que si vamos a otras tantas inversiones que se quiere hacer desde el ámbito público, como por ejemplo el parking subterráneo, se iba a realizar en los bajos del colegio Antonio Padrón. Hasta ahí todo bien. Es verdad que había muchos problemas para llevar a cabo esa inversión, porque se va a realizar en un centro educativo del gobierno de Canarias, y sabemos perfectamente que en otros casos y en otras circunstancias, en otros municipios, han tenido serios problemas para llevar a cabo algún tipo de inversión. Pues bien, lo sacan de ahí, ya no se va a hacer en el Antonio Padrón, que es un fracaso de este grupo de gobierno nacionalista. Sin embargo, no son capaces de decir, oye, nos hemos equivocado en hacer la elección. Se llevan ahora el parking subterráneo a otra parte, que por cierto no va a ser subterráneo, ya va a ser al aire libre, con 72 plazas menos. Pero ¿cuál es la historia de todo esto? Con 600.000 euros más de financiación por parte del Ayuntamiento de Galdar. Que a mí alguien me lo explique. Porque se supone que se va a hacer bajo del Antonio Padrón, con excavaciones, con todos los gastos que eso conlleva, y ahora se va a hacer al aire libre, con 72 plazas menos de aparcamiento y con 600.000 euros más de financiación del Ayuntamiento. Cambia todo, o sea, es que el escenario ha cambiado. Es decir, el escenario ya ha cambiado totalmente. No entendemos cómo es posible que ahora cueste más con menos plaza. Y en su momento, si se hubiese llevado a cabo el del Antonio Padrón, incluso lo que obligaba el propio centro educativo era hacerle una serie de inversiones, como por ejemplo un gimnasio para el propio centro educativo. Con lo cual, que alguien me indique en qué sale beneficiado el ayuntamiento y los caldenses con esta nueva obra. Es decir, una obra que va a costar muchísimo más con menos plazas de garaje. Así son, pues, los planes B, los planes C y los planes D de este grupo nacionalista, del PNR Nueva Canarias. No tienen plan para absolutamente nada. Es todo, pues, actuando sobre la marcha. En esto, José Luis, en estos más de 2 años de gobierno nacionalista en la ciudad de Galdar, porque nos vemos que BNR es Nueva Canaria, ¿no? BNR-Nueva Canaria. Sí. Nacieron como Bloque Nacionalista Rural, se unieron con Nueva Canaria ya hace muchos años atrás, con lo cual es de Nueva Canaria. Es del que gobierna el Cabildo de Gran Canaria. Vale. Entonces, realmente, en estos más de dos años de gestión del alcalde actual de la ciudad de Galdar, ¿cuál ha sido la impronta de este grupo de gobierno con mayoría absoluta, donde la oposición prácticamente del Partido Popular, bueno, la que realmente está haciendo verdaderamente ruido, porque ustedes hacen ruido, siguen haciendo ruido, pero realmente, ¿cuál ha sido la impronta de este grupo de gobierno? Es que no, la impronta es actuar siempre en el corto plazo. No, es decir, llevan 2 años gobernando en esta legislatura, pero no hay que olvidar que cuando finaliza esta legislatura ya llevan 12 años en el poder. Y yo lo que pensaba para un alcalde de la ciudad de Galdar es que con 12 años ya tuviera muy bien definido cuáles son los recursos que hay que destinar para llegar a ser esa Galdar del futuro que todo el mundo queremos en Galdar. Pero no, vemos que si sale adelante algunas inversiones en este mandato, son ya, pues, inversiones que se tenía pensado hace 15, 20 años atrás. Es decir, desde la época, inclusive, de Demetrio Suárez y de don Manuel Godoy, en paz descanse, ya se está hablando de algunas obras que van a salir adelante los próximos meses. Es decir, porque aquel famoso centro comercial, el centro comercial, o un instituto que se iba a construir también. El nuevo instituto está ahí. Es verdad que con 2 millones de euros que ha dado el gobierno central, ya están dentro de los presupuestos del gobierno de Canarias. Ahora falta que este grupo nacionalista sepa moverse bien dentro de los entresijos del gobierno de Canarias, para que los 2 millones de euros sean destinados para lo que se ha dotado en la ficha presupuestaria. Otra cosa es lo que nos ocurre, estando siempre el grupo nacionalista del PNR Nueva Canarias, y es que al final no se entera de la película y todo el mundo al final tira para sus municipios. Sin embargo,
el Ayuntamiento de Galdar va quedando con el paso del tiempo atrás. Nuevo instituto, es decir, ya se hablaba desde la época de Demetrio Suárez. Centro comercial, pues a mí, que me diga alguien qué pasa con el centro comercial, porque estando el Cabildo de Gran Canaria, que fue cuando se hizo ese adelanto del Pío, actualmente no se ha escuchado absolutamente nada sobre el centro comercial, dónde está, en qué fase, en qué situación está, tanto que decía y alardeaba que iba a solventar los problemas de empleo en el municipio de Galdar, esperando siempre a esa parte empresarial que le resuelva los problemas que tiene el propio Ayuntamiento de Galdar. ¿Y qué otros problemas teníamos en Galdar? Por ejemplo, esa zona costera, esa playa de Boca Barranco, totalmente paralizada. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el presente actual de esta, de la costa galdense? El presente actual es que yo el otro día fui a un pregón, que por cierto, últimamente no sé qué está ocurriendo en el municipio de Galdar, pero todos los pregoneros son los concejales del BNR Nueva Canaria, ahí demuestra pues lo que está ocurriendo en nuestro municipio de Galdar. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa de los compañeros del Partido Popular cuando el pregón, una parte del pregón, que era Nido Cuerpo, nada tiene que ver con la playa de Boca Barranco, termina diciendo de que bueno, ya el proyecto está ahí, va a salir adelante, incluso en esta legislatura íbamos a ver una playa finalizada? Pues no sé cuál es la finalización, es decir, una playa que estamos esperando que se haga el emisario submarino desde hace 22 años, que es verdad que nadie ha sido capaz de ponerlo en marcha, pero es que los actuales regidores llevan 12 años. ¿En dónde han estado estos 12 años? Es decir, si de acabar todos esos flecos que están pendientes, son cosas que se están hablando desde hace 22 años, que no se pongan ningún tipo de medalla, porque no hay medalla que ponerse. Es decir, la gestión económica es prácticamente la que le están guiando desde los ministerios de Hacienda. Poco o nada tiene que hacer este grupo nacionalista. Las obras, pues en las obras importantes, que por ejemplo era los aparcamientos de Antonio Padrón, hay fracaso. Y después nos gira el escenario sobre... ¿Por qué crees que el gobierno actual, BNR, Nueva Canaria, no admite, por ejemplo, el fracaso en este tema, el nuevo parking en los bajos del colegio de Antonio Padrón? Yo lo que esperaba, sinceramente, de un político que además lleva mucho tiempo, era salir a la prensa y decir, oye, nos hemos equivocado en la elección de este proyecto, pero oye, tenemos otro proyecto en marcha. Pero que diga la ciudadanía de Galdar que el otro proyecto que tiene en marcha nada se tiene que, nada se parece en el inicial, y lleva 600.000 euros aparejado más coste al municipio. O sea, a veces el político de turno se gana también esas medallas que le quiere poner la ciudadanía. Medallas en el mal sentido, porque muchas veces no habla con claridad. Y yo creo que a veces habrá que salir a la prensa y decir, oye, nos hemos equivocado, pero estamos en la resolución de este conflicto que ha originado pues otras administraciones, pero no se habla con claridad, no se dice absolutamente nada. A tu modo de ver, José Luis, como concejal y portavoz del Partido Popular, ¿qué principales problemas tiene el consistorio galdense y que se han enquistado en estos 12 años? Pues mira, problemas enquistados... Gobernando BNR, Nueva Canaria. Problemas enquistados hay muchas cosas, por ejemplo... Playa Boca Arranco, nuevo instituto, centro comercial. Esas son las tres áreas principales. Pero tenemos otro problema enorme. Es decir, tenemos unas viviendas sociales que fueron entregadas por el actual alcalde en el año 2007-2008, que esa vivienda, o sea, los propietarios de esas viviendas aún no tienen telefonía. O sea, en su casa no puede ni coger el teléfono móvil. O sea, comprar en el 2007 y no tienen telefonía en la actualidad. Ya no solamente, es decir, no pueden utilizar el teléfono móvil desde su vivienda, porque no hay cobertura. Pero es que ya tampoco han podido poner el teléfono fijo. Es decir, cuando nosotros nos enteramos en el año 2008 de esta circunstancia, y mira que hemos preguntado, mira que hemos llevado preguntas al Pleno, y a día de hoy, 12 años casi después, esa solución no está solventada. Es decir, que una persona no pueda poner en el siglo XXI, en pleno año 2017, un teléfono fijo en su vivienda. Eso es dramático. Pero es que en la misma Gran Canaria, por donde transcurre esas viviendas sociales, nos dijo hace año y medio el señor alcalde que iba a tener una avenida, las personas que van a la zona industrial a comprar, o bien a dar un paseo por la zona de Los Quintanas, hoy
Hoy no. Esas viviendas no. Todavía no tienen una avenida, cuando realmente asfaltaron. Hace 8 meses se asfaltó, que es verdad que gracias a que el Partido Popular estuvo batallando, recogió firmas de todos los vecinos, pues qué curiosidad, que no nos hacían caso, y cuando recogimos firmas, a los pocos meses, a los 2 meses y medio, 3 meses, ya estaba la solución. ¿La vivienda de protección oficial cuyos propietarios tienen esos problemas, en qué barrio se encuentra? En Los Quintana. Los Quintana. En Los Quintana. Pero también tenemos otro problema, que tampoco el Grupo Nacionalista del PNR Nueva Canarias nunca dio la cara. Nunca dio la cara. Se tapó la cara con un problema tan nefasto como las viviendas de protección oficial de Sardina de Galdar. Unas viviendas que hace el ayuntamiento en el año 2010, se tenían que haber entregado en el año 2013, 3 años después. ¿Cuál fue el fracaso? Que Galobra, una empresa municipal con un gerente del grupo de gobierno, no fue capaz de venderla. Pues al final la empresa FSC, la empresa constructora, tuvo que quedarse con la vivienda. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que las viviendas se hicieron en suelo municipal, de todo lo caldense, además con una finalidad social. ¿Para qué se hacen unas viviendas sociales en un municipio? Pues para que las personas más desfavorecidas puedan acceder a una vivienda digna. Pues bien, ahora cualquier persona nacional, regional, local o una persona llegada del extranjero, mañana puede comprar 8, 10 viviendas o incluso todo el edificio entero para hacer negocio con suelo municipal. Eso es un fracaso estrepitoso de Nueva Canaria, que nunca ha querido dar la cara. Pero para eso estamos nosotros, para recordarse. Eso está clarísimo. Es decir, suelo municipal, para las personas más desfavorecidas, obtener una vivienda, hoy en día se lo queda una empresa privada que no le quepa la menor duda. Va a hacer negocio, porque es lo normal. Una empresa privada está para hacer negocio, Pues eso es otro de los fracasos enormes que ha tenido este grupo de gobierno. Pero hay otro también. Llevamos mucho tiempo, incluso recogiendo firmas y ya entregada al grupo de gobierno, sobre las viviendas sociales de La Montaña y Tricornia. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Galdar? Que no rehabilita unas viviendas sociales que, claro, como no van a visitar a los vecinos, solamente van a hacerse las fotos cuando terminan una obra, pero no van a visitar las necesidades que hay en las viviendas sociales de La Montaña. Techos cayéndose, con niños dentro. Y eso es lo que no ve este grupo de gobierno nacionalista. El mismo grupo nacionalista que nos dijo hace años atrás, cuando eso de la crisis, que ellos estaban para gestionar los recursos económicos y que fueran destinados a las personas más desfavorecidas. Ellos iban a actuar sobre la persona. Pues no, ahora estamos viendo que el grupo del PNR Nueva Canaria ya dejó atrás las personas, ya dejó atrás esa política de las personas más desfavorecidas, si algún día la hubo. Y ahora se ha dedicado a gestionar grandes proyectos, como un nuevo parque que quiere hacer urbano también en el municipio de Galdar. A nosotros lo del parque urbano nos parece fantástico, fantástico. No vemos la situación en la que se van a hacer. Es en un estanque, el de los ingleses, que se va a hacer en la calle Delgado, una de las entradas al municipio de Galdar. Pero ¿qué es el problema? Que a escasos metros, hay una plaza bastante pequeña donde había un conflicto enorme. Es decir, muchas personas se quedaban a dormir porque hay una cierta pobreza, aunque el alcalde no lo quiera reconocer. Se quedaban a dormir en la casa, en la plaza. Había pues botellas de rones por todas partes. Era un caos. Pues toda la vecindad se empezó a quejar. ¿Cuál fue la solución drástica que dio el grupo de gobierno? Pues una que la tomaría cualquier persona que no quiera gestionar nada, cerrarla. La ha cerrado a cal y canto. Pues a escasos metros va a ser este parque urbano de más de 5.000 metros cuadrados, de casi media hectárea. ¿Y cuál es el problema? Que si a escasos metros ha tenido que cerrar un parque de apenas, pues creo no equivocarme, si digo de 50 metros cuadrados, pues a escasos metros va a ser uno de más de casi 6.000 metros cuadrados. ¿Qué hará el grupo de gobierno cuando las personas se queden a dormir por las noches en ese parque? Porque nos hemos acostumbrado a una cosa con este PNR Nueva Canaria. Aquí se hacen obras y por lo visto las obras tienen que durar 30 años, o 15, o 10. No se hace ninguna rehabilitación. Ahí están los parques y las instalaciones deportivas, como la de Marmolejo
en el último pleno municipal que hemos tenido que llevar. Es decir, una enorme grieta en toda la cancha deportiva, y dice el alcalde en el pleno, además, literalmente, que esa brecha que se está haciendo en el parque deportivo de Marmolejo se hará cuando hagan la obra del cerramiento de la cancha. Es decir, que si el cerramiento se hace dentro de un año, pues dentro de un año se... Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, los niños tendrán que jugar con la grieta. Es decir, es dramático. La situación es dramática. Y la situación de servicios sociales, porque realmente el tema de servicios sociales, supongo en todos los municipios hay problemas. Por supuesto que hay problemas. Ellos han fichado, bueno, ellos ficharon en su momento, el alcalde fichó a un médico, además lo vendieron como de cierto renombre, por eso iban el número 2 en la lista electoral, una persona que está acostumbrada a tratar con personas, de edad, ¿no? ¿Cuál fue la primera medida? Poner en marcha el centro de día. El centro de día lo llevaba una ONG que hacía una labor importante sobre las personas de Alzheimer que estaban en nuestro municipio, y el alcalde se empeñó en quitársela a esa ONG porque íbamos a abrir el centro de día más grande que había en el norte de Gran Canaria. Bien, pues no duró en pie en lo público ese centro de día 11 meses. A los 11 meses el centro de día ya estaba privatizado. Actualmente se ha privatizado desde el Grupo Nacionalista el centro de día y también el servicio de ayuda a domicilio. Por cierto, un centro de ayuda a domicilio que había puesto en marcha el Partido Popular en su momento, que lo continúa el Partido Socialista, pero sin embargo el PNR Nueva Canaria decide privatizar. Esa es la situación. ¿Motivo por lo que privatiza esos servicios? Pues, ¿ustedes se lo han preguntado en los plenos? Sí, el motivo por el cual privatiza es porque tenemos unos empleados municipales, o teníamos unos empleados municipales, pues ya están en la parte privada, pues no, que no daban la talla. Así de claro. Esa fue la respuesta. Como no dan la talla en lo público, pues tendrán que dar la talla en lo privado. Pues ya ese centro está. Yo le he preguntado al médico, que es funcionario del gobierno de Canarias, que ya le gustaría que el gobierno de Canarias privatizara el servicio que él en el cual trabaja desde hace muchos años. Lógicamente, no hubo respuesta en ese pleno municipal, pero bueno, me imagino que ya sabemos cuál es la respuesta, que no. Sin embargo, ha venido a lo público, en la parte municipal, a venir a privatizar nada más que servicio. Pues oye, lo que me cuestiono, y mucha gente en Galdar, es que si tan renombrado fue ese fichaje de ese concejal del área del mayor, habrá que conocer en algún momento puntual en el que eso no ha sido la solución de los servicios sociales. Todo lo contrario, ha sido una solución nefasta, porque si durante muchos años esos servicios se han estado dando, ¿por qué ahora se privatiza? No es porque no hay una buena dirección desde el PNR de Nueva Canaria y esos defectos que ellos tienen internamente lo tratan de trasladar al empleado municipal, pues posiblemente sí. Y hablando de empleado, el tema policial, bueno, ¿hay poca presencia policial en la ciudad de Galdar? Hay poca presencia policial en lo que es el municipio de Galdar, porque no hay policías locales. Nos hemos quedado, hace 16, 17 años atrás, Galdar tenía 43, 44 policías locales, actualmente tiene 29. 25 solamente policías, porque 25 a 29 de esos 4 son mandos policiales. Es decir, si vamos a los policías, son 25. Pero hombre, los policías, como todo cuerpo, se ponen enfermos, están de baja. Actualmente, y se jubilan. Se acaba su vida. Es que es más, de esos 25 tenemos algunos en la segunda actividad, que es una parte en la que pasa un funcionario de estas características. Y no hay solución. Desde hace mucho tiempo están para sacar unas plazas, que ya salió también en el POP de Las Palmas, pero más de un año después estamos todavía esperando por la contratación. Es decir, el Partido Popular de Galdar, cuando gobernó en el ayuntamiento de este municipio, año 2003-2007, dejó en el año 2007 pues una partida muy importante. Una partida que iba destinada a contratar a 4 policías locales. Llegó el PNR Nueva Canaria y en cuestión de 6 meses que quedaba para finalizar ese presupuesto de aquel año,
se cargaron la partida presupuestaria y la destinaron seguramente que en fiestas y en todas estas cosas, holgorios, todas estas cosas que le gusta el PNR Nueva Canaria, para tener la gente, pues como digo yo, en otras tareas. Pero en las tareas que hace falta como una seguridad, un municipio que se precie, sea en el norte de Gran Canaria o en el sur, tiene una plantilla de seguridad municipal como merece un municipio. Porque si queremos que nos lleguen pues personas del extranjero, si queremos que nos vengan a visitar con la seguridad, tenemos una cueva pintada, tenemos una casa museo de Antonio Padrón, nos está llegando muchos turistas, pero tenemos que tener seguridad, tenemos que vender seguridad también, pues si no se vende seguridad, cabe la posibilidad de que se nos puedan marchar a otra zona. Pues esas son las circunstancias que hoy atañe al municipio de Galdar. Para finalizar, José Luis, pues ya sé que vendrás en otro momentito. Encantado de ha sido reelegido por un presidente del Partido Popular en Galdar. Ya, bueno, nos quedan 2 años para las elecciones, sí, pero también ya prácticamente menos de 2 años finalizando. ¿Y cómo te ves de esta nueva reelección del Partido Popular en Galdar? ¿Cómo es verdad, ha sido? Bueno, es verdad que tengo que agradecer a todos los afiliados y simpatizantes que quisieron votarme. La verdad que fue por mayoría absoluta, es decir, no se presentó tampoco otra candidatura, lo cual eso nos hace pensar que vamos en la buena dirección, eso nos hace pensar que la gente ve en este candidato una persona de futuro, y yo espero y deseo que los resultados en el año 2019 no sean los del año 2015, que la verdad que no fueron lo bueno que nosotros prevíamos y todo lo que habíamos trabajado en la calle, porque además, lo dije allí en la asamblea local nuestro, no somos un partido de estar en los despachos, somos un partido de remangarnos y de estar en la calle, de observar, de preguntar, de que nos hagan las preguntas, de tocar puertas. Sí, mis compañeros muchas veces se quedan asombrados porque algunos se impactan al comienzo cuando yo les digo, oye, vamos a ir a tal barrio hoy, pero José Luis, vamos a tocar, por supuesto que vamos a tocar, por supuesto, es que en las viviendas sociales de la montaña de Galdar, es que nos hemos metido en todas las viviendas, es decir, es que nos hemos metido, por así decir, hasta la cocina, para ver los problemas, sino cómo podemos llevar esos problemas a los plenos municipales. Pues somos un partido de suma cercanía, no somos un partido de achicarnos, no somos un partido de escurrir el bulto, no somos un partido de mirar los problemas de perfil, no, somos un partido de estar en los problemas, porque si no queremos estar en los problemas, lo tenemos fácil, seguir cada uno con sus profesiones y seguir cada uno en sus ámbitos privados o públicos, pero si estamos en política, tenemos que estar pues mirando los problemas de frente para darle una aceptable solución. Porque es complicado, ya finalizo, gobernar desde la oposición con un partido como PNR Nueva Canaria con mayoría absoluta, para el Partido Popular en este caso. Yo lo voy a resumir, Marian, en lo siguiente. Por el Partido Popular, y además lo voy a decir con suma claridad, no me voy a cortar ni un pelo. El PNR Nueva Canaria actúa de la siguiente manera. Actúa como un clientelismo feroz, es decir, aquí han estado muchos compañeros participando en el Partido Popular que yo desgraciadamente lo veo con el paso del tiempo trabajando para otra formación política, la de él. ¿Por qué? Porque maneja un presupuesto. Maneja un presupuesto, maneja un clientelismo feroz alrededor de él. ¿Pero por qué se nos es complicado? Porque no nos deja opositar. ¿Por qué el Partido Popular ha decidido salir a las calles? Pues ha decidido salir a la calle porque en los plenos municipales nos quita la voz. Cuando José Luis González está hablando en el pleno municipal, no le permite hablar. Me corta, se ríe, hace miles de historias que a mí me gustaría que fueran a ver un pleno municipal en el municipio de Galdar para que ustedes vean que no me estoy yendo mucho más allá. Es decir, que de el segundo 14 de mi intervención ya está intentándome echar abajo los discursos. ¿Y por qué? Hombre, yo entiendo el por qué. Entiendo que tiene nerviosismo, entiendo que no ha sabido manejar la mayoría absoluta, entiendo que es un rodillo, entiendo que además es un partido que no soporta que le den otro punto de vista sobre las circunstancias que ocurren en el municipio, y para eso se ha encargado muy bien de hacerlo, modificando el reglamento municipal. Es decir, el Partido Popular era un partido hace 4 años atrás que llevaba 7 mociones a un pleno municipal,
que llevaba 4, que llevaba 6 preguntas de 24 horas, porque como estamos en la calle y recogemos mucha información, la llevamos allí para que nos las contesten. ¿Qué hizo? Pues ahora el Partido Popular, como cualquier otra formación en el Pleno Municipal, solamente como máximo podemos hacer 2 mociones. Es verdad que como estamos en un grupo mixto, ahora tan solo una. Y pregunta 24 horas, una tan solo. Y luego, 2 juegos. Eso es irrisorio. ¿Y por qué? Porque él achacaba que por culpa del Partido Popular de Galdar, los plenos se iban casi hasta las 12 de la noche. Pues mira, algún día del mes tendrá que trabajar, pues para eso cobra cerca de 4.000 euros con 14 pagas. Y un concejal, pues casi 2.600. Están publicados en la web municipal lo que sí, ya está, menos mal que ya están publicados. Ya, hay un apartado de transparencia, mira que nos ha costado, y ya está publicado los sueldos. Los currículums también están publicados, menos mal que está publicado. ¿Eh? Ha costado, porque mira que nos tuvo que costar mucho dinero darle otro objetivo a lo que es la página web del ayuntamiento, y costó mucho, pero hoy en día... Pero los ayuntamientos están obligados a publicar el tema también de la declaración de bienes, contratos, sueldos... Los bienes de los concejales no sabemos qué bienes tienen. Posiblemente no tengan bienes, porque como no están publicados, que no tendrán ningún bien. Tendrán una casa, no tienen un coche... Igual no, porque como no está publicado, igual no tienen nada. Igual 4.000 euros durante... Se publican los presupuestos, los convenios, los contratos, los sueldos, la declaración de bienes de los concejales, no. Efectivamente, no. No está, la ley de transparencia de acceso a la información pública está para eso, para que no haya una opacidad en las corporaciones locales. Una opacidad, Marian, y grande. Esto es lo que trae el nacionalismo. Yo no creo que sea un problema de otros territorios fuera de Galdar. Es un clientelismo feroz, donde actúan sobre esas necesidades de las personas, y al menos el de Galdar me lo ha demostrado. Es decir, actúan sobre las necesidades, pero no las necesidades porque realmente tengan, no, la necesidad de que esa gente siga al PNR Nueva Canaria. Y si está en otra formación política, te las quitan. Pero y al que necesita de una ayuda social, ¿cómo lo hace? ¿A través de un informe de los servicios sociales se le mira si se puede dar esa ayuda o no? Yo solamente puedo hablar por lo que me dicen las personas. Y las personas dicen, José Luis, cuando yo voy al INEM porque me llaman para un empleo, me lo dicen con suma claridad. Aquellos que deciden decírmelo con suma claridad, y es, hombre, ahora el último filtro lo tienes que pasar en el consistorio. O sea, eso quiere decir que en el consistorio hay una persona, no sabemos si es un concejal, si es un empleado, si es alguien del grupo de gobierno, si es la propia secretaria del actual. Alguien está para decir este sí o este no. Eso no es, eso lógicamente no es nada... No, bueno, objetivo, ¿no? Para una democracia, sí. Eso no es ningún... Conozco mucha gente en Galdar que llevan estos 10 años que lleva gobernando el PNR Nueva Canaria. Pero tú sí, tú no, ¿en función de qué? En función de las necesidades del propio grupo de gobierno. ¿Cuáles son las necesidades? Que me sigan votando en las próximas elecciones. Esto es una claridad famosa. Aquella persona que no se mueve en el ámbito político, que le da igual quién está gobernando en cada momento, lo único que pretende es que los servicios básicos de su municipio estén bien atendidos, esa gente no. Ahora, esa persona que hace campaña para mí, esa persona que hace, que incluso pega los carteles, esas personas que, hombre, que me están dando aplausos, esa gente, que no le falte la comida, el pan y el circo. Pues nada, lo dejamos aquí, José Luis González, para hasta otra ocasión que puedas acercarte a Canal 13 Digital a hablar, a comentar la actualidad política municipal de la ciudad de Galdar, la ciudad de los Caballeros, en la isla de Gran Canaria. Un saludo muy afectuoso, gracias. Muchísimas gracias a ti, Marian, muchas gracias a Canal 13 Digital y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que sé que son muchas. Espero que la entrevista haya sido de su agrado, del concejal y portavoz del Partido Popular de la ciudad de Galdar, José Luis González. Un saludo muy afectuoso para los compañeros de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma, Canal 28 Lanzarote y Canal 43 en Fuerteventura. Un saludo muy afectuoso desde la isla de Gran Canaria. Muy buenos días.